El conocimiento no solo está en torno a la escuela, sino a otros contextos donde realmente pueden ser ambientes facilitadores, ambientes donde la gente pueda acceder al conocimiento, y para eso nosotros tenemos que educar en las competencias más del siglo XXI. If what we want to do is to truly reform education, what we need to do is look to the learners first. What is it that will best serve their learning needs and accommodate their learning preferences? And if and when digital tools and resources can be used to help with those educational reform efforts. Why the education system has to change from the beginning, because we no longer live in that same industrial age. We now live in an age of enterprise, of entrepreneurship, where the art of great education is not to prepare our children for jobs, but to create children who will invent jobs for themselves. Los docentes no tienen que ser los dueños de los espacios donde aprenden los alumnos, sino que son los alumnos los dueños del espacio donde desarrollan sus identidades. El rol del maestro no es el de alguien que dice palabras, es alguien que está ahí para ayudar cuando estamos tratando de hacer algo. No hemos creado un sistema escolar que lo permita, pero pronto lo haremos. Tenemos que dar, dar esa oportunidad de que puedan aprovechar las tecnologías y unirse a esa red de constructores de conocimiento. So being the change requires us as leaders and us as developers of our staff and our teachers to develop them in the ways that 21st century education takes. Las verdades de nuestra vida, las verdades de nuestro ejercicio, las cosas que nos hacen avanzar, las tenemos que crear nosotros. No tiene un autor que nos lo dice, esto es lo que tenemos que hacer. Educar para el siglo XXI es educar con tecnologías, es inclusión, es innovación. La verdadera innovación parte justamente de la inclusión de todos los saberes y los tipos de inteligencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las políticas educativas deben ir más allá de la escuela y tomar en consideración el conjunto de contextos de aprendizaje que constituyen las redes por las que transitamos las personas. La palabra educación incluso va a desaparecer y se va a fusionar con el trabajo, con el mundo de la empresa, con la sociedad en sí. Hablamos de fracaso escolar, pero realmente fracaso escolar significa fracaso social, porque lo que tenemos en las escuelas es lo que hay en la sociedad. En resumen, padres, profesores, directivos, somos esa oportunidad que necesitan nuestros jóvenes. ¿De verdad la educación mejorará cuando no veamos alumnos, no veamos números de matrícula, sino que veamos vidas que hay que mejorar? Mira, la pregunta que originó este encuentro, que lleva ya casi 2 años de duración y de debate, era ¿cómo debería ser la educación del siglo XXI? Yo creo, por resumir muchísimo, que necesitamos una educación abierta, flexible, donde el estudiante sea el protagonista de proyectos reales que tengan impacto en la sociedad y que a él mismo le permitan desarrollar las competencias necesarias para poder crear su propio futuro. Y que conste que esto os lo digo desde mi propia experiencia personal, aunque como decía Oscar Wilde, la experiencia es simplemente el nombre que damos a nuestros errores, él siempre tan optimista.